participación de los presidentes municipales, de los consejos de participación ciudadana, de los consejos de desarrollo rural sustentable. Es decir, hay una gran participación en la elaboración del plan. Y en segundo, me parece que también hay un compromiso que está hoy reflejado en un presupuesto por programa, ¿no?, que obliga al Estado y, a, por supuesto, a los legisladores a dar los recursos para cumplir con los programas. Y además con una adición muy importante, el único país que lo hace, además del programa, con una adición de equidad de género. Es decir, cuántos recursos de los que se invierten van a los programas y también cuántos impactan directamente en el desarrollo pleno de las mujeres. Entonces, este plan, yo debo decirte que ya fue superado con creces. Con creces, se dice, no se dice para polemizar, siete veces más que el sexenio pasado, no es polemizar. Yo diría, entonces, el PRD ha hecho como unas 12 veces más que los sexenios del PRI. Si quieren, pues lo podemos dejar así, pero no, es que es la inversión. Yo fui diputado en 1998-2001 y es impresionante la cantidad de recursos que hoy se están administrando. ¿De dónde salieron? Pues de la buena gestión y de la presentación de proyectos que están sustentados en el Plan Estatal de Desarrollo y que dan como resultado, bueno, pues una inversión importante en carreteras, hospitales, escuelas, agua potable. Mira, yo recuerdo que cuando terminamos el sexenio en el 2004 de Ricardo, dijo que dejó una asignatura pendiente. Lo comentó ya, que sentía que no había cumplido con el tema del tratamiento. Bueno, pues hoy ya estamos prácticamente alcanzando no solo la media nacional, sino la vamos a superar. Es decir, no le hemos dado continuidad a proyectos que tienen que ver con el desarrollo sustentable, con el desarrollo social, económico, político, ¿verdad?, que van más allá de los compromisos de partidos o de personas. Es decir, es un compromiso real de un gobierno de izquierda. Y en este momento el PRD en Zacatecas tiene la gran fuerza de que sus gobiernos han cumplido y por eso hemos ganado. Y vamos a seguir ganando porque nuestros gobiernos, como te decía hace rato, a diferencia de los de otros partidos, pues no están cumpliendo. Lo estamos viendo como en el tema de las luminarias, ahí está ya el conflicto real, abierto, de una mala administración. Políticamente el municipio de Trancoso, hoy de la Suprema Corte, está obligando a que reintegren a nuestros regidores que fueron de manera totalmente arbitraria y ilegal, cesados por un presidente municipal. Es decir, quien gobierna mal, la paga. Nosotros ya aprendimos esa lección, por eso cuidamos desde ahora que nuestros funcionarios, tanto de gobiernos estatales como municipales, hagan bien su trabajo. Y también nos preocupamos porque se difunda el trabajo que hacemos bien y también se diga lo que hacemos mal, para que, no para dañar, sino para mejorar. Pues oye, si nos faltan, vamos lentos en esto, o no hay claridad o transparencia en aquello, pues lo mejor es aclararlo. Y si vamos lentos, pues acelerarlo, pero no desconocerlo. Yo creo que, por ejemplo, la posición me parece correcta, la vamos a decir, ni desconoce, ni deja de atender, ni deja de actuar en el tema de materia de seguridad, ¿no? Está claro, ¿no? Y no esta visión que por ahí intentaron que permeara, de que no le importaba, de que no estaba, no, por favor. Y ahora están poniendo bombas. Bueno, pues yo lamento que haya quien se preste todavía esa broma, porque la gente sí está preocupada, sí. En todo el país la situación es grave, y toda que tenga el hígado de hacer esto, me parece que no tiene, bueno, sí tiene nombre, pero no puedo decirlo. Yo sé, te lo agradezco. Gerardo, ahorita tocabas el tema de las luminarias, no eres quizá la persona ideal para contestarme, pero sí me puedes dar una opinión. ¿Era muy necesario hacer público el problema del ayuntamiento antes de avisarle al propio ayuntamiento el asunto? No, parte de la Contraloría. Yo creo que todos los municipios están obligados a transparentar sus acciones, a cumplir con los tiempos que marca la ley, a atender los llamados de la auditoría. Finalmente la auditoría es un órgano autónomo, pero también no intentar polemizar o hacer uso estrictamente político de una situación como esta. A mí me parece que es muy destacable la actuación de los regidores, sobre todo el PRD. Por cierto, hay uno del propio partido que gobierna en el municipio, de Acción Nacional. Ha sido su cojo. Sí, claro, y me parece que a diferencia de otras actuaciones de otros regidores en otros casos, en este caso yo sí destaco que ellos han acudido a las instancias legales. No han sido unas tomas de presidencias, escándalos mediáticos, sino han sido acciones contundentes ante los tribunales,
ante la legislatura, ante la auditoría superior. Eso es correcto. Y no hacer uso político, porque entonces abres también la oportunidad de que se descalifique la posición real, oficial, institucional y legal del problema. El problema es que hay una violación a la ley municipal, que no se hicieron las cosas como deberían y que hay una sanción. Lo demás, me parece que tú tienes razón cuando dices, bueno, pero deberían haber esperado quien filtró la información, quien dio a conocer este hecho con una visión estrictamente política, inclusive que yo te diría, yo le digo al PRD, ¿no? Me parece que también es evidente que en Acción Nacional ahorita hay problemas al interior que se reflejan en las lonas que acaban de poner, por cierto, en los puentes hace poco, y que quienes hayan entregado de manera oficiosa o con una estrategia mediática esta información, pues seguramente son fuego amigo del ciudadano presidente. ¡Qué barbaridad! ¡Híjole! De todas maneras, Gerardo, qué bueno que deslindes al PRD. Te decía yo, probablemente no fueras la persona indicada, pero creo que sí, porque en este tiempo político, por excelencia, cualquier movimiento, cualquier estrategia, cualquier información, cualquier postura que involucre a los personajes políticos que tienen posibilidades de escalar más en su trayectoria hacia el 2010, evidentemente tendrá una lectura política, aunque no queramos. Pues yo por eso mejor ni lo menciono, ¿no? Mejor ni lo menciono. Y además creo que puede resultar contraproducente, pero en fin, no es exactamente el tema de esta entrevista, ya fuiste tú el que lo tocó, me pareció interesante conocer tu comentario. Gerardo, hay ya un abanico de candidatos en ciernes, que ya no son tan en ciernes, ya están muy declarados como aspirantes a gobierno del estado de Zacatecas, a la candidatura perredista. Debo decirte que a mí me sorprendió mucho de repente encontrar también al presidente del PRD en Zacatecas en la fila. Espero estar en la fila adelante. Yo no sé. Yo dije, no, yo necesito invitarlo de nuevo a platicar a diálogos. ¿Es verdad? ¿Esto no es ninguna especulación? ¿Se puedes tocar el tema? Claro, por supuesto. ¿No afecta nada legal? No. En este partido no hay tapados. No hay sanciones por plantear las aspiraciones personales de cada quien. Las han hecho varios compañeros y compañeras, sus aspiraciones a la gubernatura y a otros cargos. Pero mira, Silvia, es normal que el presidente del partido tenga estas potencias que lo posicionen como un serio aspirante. Lo digo con franqueza, mira. Pero en la elección, bueno, yo digo que es el trabajo de muchos años, pero finalmente se consolida en el esfuerzo del último año que tengo como jefe del partido. Ajá. O sea, ganamos de... Yo cuando me dicen algunos compañeros, pero ¿cómo, Gerardo? Digo, se los voy a poner al revés. Si yo hubiera perdido la elección del 2009 y no hubiera obtenido los resultados que obtuve, quizás no estábamos hablando de este tema. Y si a diferencia de compañeros que no tienen marcos de, digamos, exámenes como los que a mí me han sometido. Yo diría, a mí sí me hicieron un examen, varios. Hicimos un proceso democrático de selección de candidatos, no los impusimos, fueron una elección. Pero además de que fuimos con los mejores, también los hicimos ganar ya frente al electorado. Y he mantenido una situación de gobernabilidad y de inclusión permanente en el partido, que hoy me posicionan muy bien como candidato a gobernador, por supuesto. Pero como también, pero como aspirante, claro, ¿no? Ahorita no, pues, por favor, pues ahorita ni siquiera está con la convocatoria. Pero no debe sentirse nadie mal porque se mencione mi nombre. Porque también yo diría, pues me sentiría muy, sería muy injusto que haciendo el mismo esfuerzo no hubiera obtenido los resultados en el 2009 y entonces todo el mundo dijera, inclusive no solo que pueda aspirar, sino que renuncie. Sí, no hubiera sido. A mí ya me pasaron a esa prueba, yo ya estuve en esa prueba y la pasé. Y claro, pues bueno, me da como en este momento un grato sabor de boca los resultados electorales y que se me pueda posicionar en este cargo. Pero Silvia, yo soy un hombre sensato y maduro. Estamos esperando los tiempos y estamos construyendo la unidad del partido y estamos platicando con los compañeros que tienen aspiraciones que son válidas y son serias, ¿verdad? Para